Sí, pues un poquito me están pidiendo que explique la situación de las prisiones en San Salvador y en todo el país. Son 19 centros penales y el problema es que nunca aparece en ningún centro más de los 19, sino que sí va aumentando mes tras mes la población y eso está produciendo un hacinamiento de presos en condiciones de salud, higiénicas, falta de actividades. Y eso va creando problemas, unido pues al problema de las bandas, las maras, las pandillas, que tienen que estar también aisladas en ciertos centros penales. Y todo eso pues produce también muchos conflictos, muchos problemas, también la falta de coordinación, la falta de autoridad, donde los propios internos tienen dominio sobre el estado actual de las prisiones. Y entonces ahí también se producen también pues esos abusos por parte de los internos y de una dirección que muchas veces no puede actuar. Entonces, lo que puede ser la enfermedad, la falta de tratamiento, la falta de medicamentos, la falta de higiene, la indigencia y la falta de apoyo familiar, pues crea muchos problemas de todo tipo.